El presidente Iván Duque confirmó en la mañana de este miércoles que se aplaza el tercer día sin IVA que se desarrollaría en el país el próximo 19 de julio. Si bien el mandatario señaló que las jornadas habían demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo, por lo que decide aplazarlo buscando el mayor beneficio para los colombianos. El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, explicó que hubo dos motivos para esta decisión. La primera es que el día sin IVA sería un fin de semana, cuando las autoridades locales imponen más restricciones a la movilidad de los posibles clientes, y la segunda, que más del 90% de los establecimientos de comercio no opera bajo comercio electrónico, lo que hace necesario el desplazamiento de las personas. El presidente Duque había explicado con anterioridad que no hay evidencia de que los días sin IVA hayan influido en las cifras del coronavirus en Colombia. Hasta el momento, no hay una fecha confirmada para el tercer día sin IVA.